Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la Ciudad de los Moches, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Ya solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de los mochis que perpetuó al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de los mochis. Hoy tenemos el tema: los orígenes de la fundación de San Felipe y Santiago de Sinaloa, 1583-2017. Hoy, Sinaloa de Leiva. Citando a mi amigo Juan Manuel Vélez Fonseca en La Voz del Norte, que nos comentó lo siguiente, cuando asistimos al encuentro de cronistas en el 434 aniversario de su fundación, Sinaloa Leiva es una bella y centenaria población que se encuentra en las riberas del río Sinaloa, también llamado Petatlán. Felicidades a la ex Villa de San Felipe y Santiago en sus 434 aniversarios. Ya que fue fundada un, un día 30 de abril de 1583 por cinco soldados españoles. En todos estos años hemos sido ciudad colonial, brilla el horizonte, buscamos nuevas y mejores sendas de progreso y de prosperidad. En un decreto expedido en 1962, siendo presidente municipal el profesor Daniel Gámez Enríquez, que también fue nuestro amigo y participamos con él. A través del historiador don Antonio Nakayama Arce, le rindieron un homenaje a estos cinco soldados al estampar en su escudo de armas las iniciales de oro del apellido de cada uno de ellos, R, M, M, S y C. Por la férrea voluntad y decisión que tuvieron estos hombres, de no ser así, esta más, esta de villa no existiera, o bien, otro sería su destino. Estos hombres a quienes hacemos mención pertenecieron a la compañía del capitán Pedro de Montoya que traía la misión de reconquistar la villa de San Felipe y Santiago de Carapoa, el fuerte, acción que le costó la vida a manos de los indígenas zoáques. Aquellos lograron salvar la vida, Juan Manuel Vélez Fonseca nos dijo que les comentaron la reseña de cada uno de ellos. Capitán y escribano Antonio Ruiz Sánchez, hijo de Juan de Ruiz, y de María Sánchez, hija de un conquistador llamado Bartolomé Sánchez, siendo un niño de 12 años, acompañó a su padre Juan de Ruiz, quien era soldado de la compañía del capitán Francisco de Ibarra, en la expedición del noroeste, específicamente en el pueblo de Paquimé. Después se, establec se estableció en San Juan de Carapoa, con una edad de 15 años, reemplazó al soldado Juan Martínez que muere por su avanzada edad, es decir, le entregaron las armas y caballos de dicho Señor Juan Martínez, muy probablemente por padre de Juan Martínez del Castillo, y de esta manera iniciaba su vida como capitán y entrar a la página de nuestra historia. La vida de San Juan de Carapoa se puso tensa y peligrosa a pesar de que Antonio Ruiz luchó como un buen soldado, pero no alcanzó o no le alcanzaron las fuerzas y terminaron por abandonar dicho sitio. Y se estableció en San Miguel de Culiacán desde 1569 hasta 1583. Se cree que allí aprendió a leer y a escribir. El capitán Pedro de Montoya lo invitó a reconquistar San Juan de Carapoa, ubicado en la provincia de Sinaloa, lo cual logró y lo bautizó con el nombre de San Felipe y Santiago de Carapoa. Ya establecido Montoya, lo nombró su escribano, motivo por el cual escribió su libro Relación de la Conquista de Sinaloa donde nos da una reseña de lo que fue la provincia de Sinaloa. Luego llegaron otros colonos, los que despertaron la belicosidad entre los nativos y aprovecharon la confianza que le hizo el capitán Montoya para atenderles una emboscada en la que junto con él, con él perdieron la vida en su mayoría. Los sobrevivientes subieron rumbo al sur con el fin de encaminarse rumbo a San Miguel de Culiacán, pero al llegar al río Petatlán, a la altura de Cubiri, hoy de Portales, fueron detenidos por el capitán Juan López de Quijada, quien había sido comisionado como teniente gobernador en la provincia de Sinaloa. Ahí les notificó que deberían regresar y repoblar la villa, y en caso de no hacerlo, serían castigados con la pena de muerte. Ante la amenaza y convertida en fugitivos, decidieron establecerse dos leguas arriba de Cubiri y esperar la llegada del gobernador de la Nueva Vizcaya, Hernández Bazán. Y levantaron algunas casas y un pequeño fuerte de madera en ese lugar. Después se establecieron a la altura donde años después se construyó el colegio de San Felipe Santiago. En ese lugar decidieron conquistar la vía de San Felipe Santiago Carapoa y castigar a los indígenas rebeldes, por lo que fue comisionado el capitán Gonzalo Martínez, quien acompañado de 18 hombres bien armados también fueron muertos y abandonados a su suerte. Solo quedaron en la región Antonio Ruiz y los demás compañeros de los cuales haré mención más adelante. El capitán Antonio Ruiz fue uno de los principales fundadores de la villa San Felipe y Santiago, la cual lo llevó a ser el primer alcalde mayor de dicha villa. Al parecer, nuestro personaje año más tarde abandonó la villa de Sinaloa por el descubrimiento de las minas de oro en Chinipas, Chihuahua, que prometían mucho. El capitán Juan Martínez del Castillo se fue dificultado saber de su llegada con la compañía de Pedro de Montoya. Por lo tanto, se ignora si prestó sus servicios con el capitán Francisco Ibarra en la conquista de Chametla. Sin embargo, revisando la relación de Antonio Ruiz, narra que San Juan de Carapoa muere un soldado del viejo llamado Juan Martínez. Quizás haya sido su padre. También fue el alcalde de la vía San Felipe y Santiago, según las crónicas. También se fue a Chinipas, donde muy probablemente murió. El capitán Bartolomé de Mondragón es otro de los fundadores de la Vía San Felipe y Santiago. En el documento de Relación de Antonio nos narra lo siguiente: en el pueblo de Berebampo dio fe de la muerte del capitán Gonzalo Martínez y sus 18 hombres. Estaban hombre con hombre y descalzos. También estaban descabezados, no se tiene mayor información sobre su vida antes de la expedición de Pedro de Montoya. Más bien se tiene en cuenta que era un soldado experimentado y que se desempeñaba en la alcaldía mayor de la provincia de Sinaloa con el capitán Francisco de Ibarra. Se ignora cuáles hayan sido las actividades después de la llegada de los misioneros jesuitas a la villa de Sinaloa, aunque todo hace suponer que nos. Que no salía de las provincias y que murió en la villa que él mismo fundó. El capitán Tomás de Soberanes en 1583 acompañó a don Pedro de Montoya en la, en la campaña de la conquista de la villa de San Felipe y Santiago de Carapoa. Al fracasar esta empresa se quedó en la región con el propósito de ser uno de los fundadores de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa. Se ignora la fecha y el lugar donde fallece, aunque en 1603. De acuerdo con algunas crónicas todavía lo hacían en la Villa de Sinaloa, tratando de encontrar qué fue de Soberanes con el archivo de la Arquidiócesis de San Francisco, California. Se encontró una serie de diligencias matrimoniales con la fecha 14 de mayo de 1776 donde José María Soberanes, originario de la Villa de Sinaloa, hijo legítimo de Don Ignacio Soberanes y María Petra Pinto, ella la novia, hija legítima del soldado Joaquín Castro y María Martina Gautier originario de la Villa de Sinaloa y vecino del Real Presidio de San Carlos de Monterrey, según sus raíces genealógicas del legendario Ernesto Elche Guevara de la Serna. Capitán Juan Caballeros también llegó a la provincia de Sinaloa con el Capitán Pedro de Montoya. También es posible que se haya unido en Durango a don Sebastián y después del fracaso de la reconquista de la Villa de San Felipe y Santiago de Carapúa, permaneció en la región del río Petatlán, Siendo uno de los fundadores de la Villa de Sinaloa, ignorándose dónde y cuándo murió, lo posible es que falleciera en la población fundada. Establecido la Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa el 6 de julio de 1591, arribaron los padres jesuitas Gonzalo Etape y Pando y Martínez Pérez Quiroga y Ponce de León con el objetivo de establecer la misión de Sinaloa. Trabajo que años más tarde rindieron frutos al convertirse esta villa y su colegio del mismo nombre en una región importante de todo el noroeste del, del entonces Nueva España. Tarea que no fue fácil ya que el 10 de julio de 1594 perdió la vida el padre Gonzalo de Tapia en el pueblo de Toboropa que existe rumbo a Maripa, fue muerto por el indígena Nacabeba. Con la muerte del padre Tapia. Las autoridades de la Nueva España decidieron establecer un presidio con el nombre de Sinaloa con la necesidad de proteger a los españoles que ya vivían en esta villa. Entre ellos destaca el capitán Diego Martínez de Uraide. Aquí se encuentran sepultados los restos del obispo Pedro Tamarán y Romeral, Hernando de Villafaña y el capitán Diego Martínez de Uraide, entre otros. Es importante hacer mención del templo misional construido en 1610. Y destruido por las constantes lluvias y una fuerte crecida del río Petatrán en el año 1770. El templo pertene perteneció al conjunto misional del Colegio de la Compañía de Jesús de Sinaloa. En el año 1734, la Villa de San Felipe y Santiago fue capitán de la llamada Gobernación de Sonora y Sinaloa, independi independizándose del gobierno de la Nueva Vizcaya y la Gobernación de la Nueva Galicia. Su primer gobernador y capitán general fue Manuel Bernal de Huidobra, quien tomó posición del cargo en los primeros días del mes de diciembre de 1734 y duró hasta enero de 1741. Desde 1769 a 1773, en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, se dio un exodo de cientos de familias de California en la Unión Americana. E incluso nuestra amiga, la maestra que en paz descanse, nos contó como historiadora que, que era Reina Cuellar azueta argumentaba enérgicamente que los ancestros del guerrillero Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, están en el lugar y se debe a, a ese exodo hacia California y después a la Argentina. En 1825 se convirtió en su cabecera en Villa de Sinaloa y aparece como distrito y en 1831 entra en función. La primera constitución dividida en 12 distritos. Años más tarde va a aparecer la figura del prefecto político. Respecto al asentamiento de la Villa de Sinaloa en los inicios del siglo XVIII y XIX, ya contaba con cinco calles. Se llamaba calle principal por pues ser la más extensa y poblada. Hoy calle Benito Juárez. Cuenta con más de 70 casas coloniales. Calle Molienda, un nombre que llevó en honor de Don Carlos Mollendo quien vivió en la ribera del río Petatlán, hoy se llama Independencia, cuenta con 17 casas coloniales. Calle de la Parroquia, nombre que recibió porque iniciaba y terminaba en el zaguán de la iglesia, hoy lleva el nombre del licenciado Francisco y Madero, cuenta con 32 casas coloniales. Calle Nueva se iniciaba a principios de 1901 y en 1917 se le llamó licenciado José María Pino Suárez. En 1930 se le cambió de nombre a General Álvaro Obregón, Cuenta con 10 casas coloniales. Calle de Plateros, hoy se llama Miguel Hidalgo. Es una calle muy corta, calle donde se ubica el Palacio Municipal y la Iglesia y otras seis fincas coloniales. También señalo que por estas calles curvileñas y adoquinadas, su centro histórico se ha construido, estamos justamente casas de colonia. Sus techos de vigas, sus paredes de 80 centímetros de ancho, sus ventanales con protección de fierro. Con lanzas en sus puntas, con sus aguanes y ventanas de, mad de madera de cedro, sus habitantes vivieron y disfrutaron sus alegrías y tristezas, donde algunos de sus personajes murieron con la esperanza de que algún día se encontraran con una mina rica en oro y plata. Cuentan con un interesante patrimonio arquitectónico de renacimiento colonial, por esas calles adoquinadas pueden admirarse construcciones del siglo XIX. Que exhiben una variedad de estilos que van desde el más puro neoclásico al eclectísimo que, cam que campea en la región durante el Porfiriato, incluyendo en esta relación a tres joyas arquitectónicas construidas en el siglo XVIII, como es la parroquia de San Felipe y Santiago, el Panteón Municipal, junto con la Torre Vieja del siglo XVIII, son candidatas a monumentos históricos y patrimonios de la nación por toda esta trayectoria. Se considera que la ciudad de Sinaloa de Leiva es la verdadera joya del Petatlán, que en el día 26 de octubre del 2009 recibió la declaración de pueblo señorial. Tiene en su proyecto convertirse en un pueblo histórico y mágico. Asimismo, contamos con pueblos antiquísimos e históricos que pueden ser candidatos a pueblos señoriales como San José de Gracia, San Pedro de Bacubirito y Santiago de Ocoroni. Que fueron ricos en minas de oro y plata. Visitándolos, te darás cuenta de lo hermoso que es cada uno de estos lugares y comentarlos todavía y conociendo historias mejor. En la actualidad, en Sinaloa, de Leiva Tobía y en algunas comunidades del municipio existen todo y cada uno de estos apellidos. A un costado de la Torre Vieja, el 4 de mayo de 2001, vinieron familiares de soberanes radicados en California y en recuerdo de estos cinco soldados colocaron una placa. Fue en Sinaloa de Leiva donde se instaló el primer Club antirreaccionista de México y donde fue sacrificado el primer martes de la Revolución Mexicana, un 13 de junio de 1910, Gabriel Leiva Solano. El nombre del pueblo fue cambiado por disposiciones oficiales a Sinaloa de Leiva en honor de Gabriel Leiva Solano, proto martes de la Revolución Mexicana. Por petición del padre Gabriel Leiva Velázquez, gobernador del estado, es en verdad un pueblo que invita a cualquier inspiración. Por la configuración de sus calles adoquinadas y de concreto estampado que separan a sus vestuosas casas coloniales. Sus paisajes pueden ser contemplados del Cerro del Monje, su malecón que corre a la orilla del río Sinaloa, donde su gente se caracteriza por su hospitalidad y respeto de la gente que los visita. Se encuentra cerca a un lugar con mucha historia, y enseguida se encuentra la presa de Bacorato, también conocido como la presa del liceo Gustavo Díaz Ordaz en la que se puede pescar lobina negra y tilapia. En la localidad de Aguacaliente de Cota, Aguacaliente de Cebada y Las Pilas se pueden disfrutar de aguas termales y medicinales. En San José de Gracia, un importante centro minero, se encuentra a unos 78 kilómetros de la población de Sinaloa de Leiva. Fuimos a esos lugares. Si usted y su familia quieren disfrutar de un rico paseo, un fin de semana, Sinaloa de Leiva es una excelente opción que le ofrece varios atractivos en convivencia con la naturaleza, ofrece un majestuoso paisaje conformado por el río Sinaloa y la famosa isla del Encanto, lugar, lugar al que usted puede acceder a través de dos puentes colgantes o a bordo del catamarán, una embarcación que se ha convertido en uno de los principales atractivos para recorrer las cristalinas aguas del río Sinaloa. Opciones hay para todos los gustos, de tirolesas para quienes les guste la adrenalina el trenecito para niños y adultos, hasta las calandras para quienes quieren viajar en el tiempo, o el party o bus para los ambientalistas, además de un pequeño zoológico en la Isla del Encanto. Todo esto está al alcance de la mano. Incluso cada fin de semana se registra una afluencia entre 4 o 6 mil visitantes a Sinaloa de Leiva en los domingos. Nos ha tocado verlo, donde también visitan el Cerro del Monje, la torre y, por supuesto, la iglesia de San Felipe y Santiago. No se puede quedar con las ganas de emprender esta aventura, visítela. El pueblo señorial de Sinaloa, Leiva, es una, es una isla de inquietud que esconde verdaderas joyas naturales, sociales e históricas. La tan traída y llevada percepción de inseguridad ha castigado a este hermoso municipio de Sinaloa de gente amable y comunicativa, que tiene mucho que mostrar a los propios sinaloenses, mexicanos y al mundo. Nosotros hemos recorrido todos los lugares y la verdad vale la pena. La gana de aprender y conocer nuestro estado, así como las vagancias, nos permiten conocer a fondo este territorio norte de Sinaloa, el cual, la verdad, nos sorprendió mucho. Tiene nueve sindicaturas, cuya cabecera le da su nombre, excepto una, Paco Virito, Estación naranjo Lázaro Cárdenas, cabecera elegido Ruiz Cortines, Llano Grande, Maquipo, Ocoroni, Palmar de los Sepúlveda, San José de Gracias, San José de las Delicias. Mi trabajo y mi pasión por la historia y la geografía está estructurada para apoyar turísticamente a los, diez, a los 18 municipios que tienen una ventana de oportunidades turísticas y dar a conocer a los sinaloenses en primera instancia las bellezas y bondades de cada uno de los municipios. Aunque ya hemos publicado cosas del, de aquí mismo, no es lo mismo conocerlos físicamente existe un abismo entre una y otra cosa, tienes que recorrer el Sinaloa para conocer su historia y su geografía y poder contarlas, tomar muchas fotografías. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.